día en la Catedral de Providencia. Para mí es un honor en esta ocasión tan especial de recibir aquí a grandes personalidades de nuestra vida política, como el señor licenciado Jesús Zamorano, presidente del PRD Nacional, a otros compañeros como Benjamín López Montoya, al señor López Lena, a Rey Morales, otro gran número de personalidades aquí presentes. Siéntanse como en su casa. Este gran municipio les abre las puertas y desea la mejor de las suertes en las actividades que inician este día. Señor Jesús Zamorano, que usted viene aquí a este gran municipio. Igualmente a todos, señores de la prensa, también bienvenidos a esta reunión. Y a todos los demás que están reunidos en este lugar, en este recinto. Muchísimas gracias y que pasen ustedes un buen día. Quiero decirles que estamos aquí el día de hoy, en el segundo día del arranque de las campañas para la presidencia de la República y para las senadurías y diputaciones federales al Congreso de la Unión. Con mucho gusto, con mucha satisfacción, aquí en Tuxtepec, en la cabecera de toda esta región, con una enorme potencialidad de desarrollo, acompañando a nuestros compañeros candidatos al Senado de la República, a Benjamín Robles, a Alberto López Lena y a la Diputación Federal para el Distrito de Cabecera, aquí, a José Soto. Y desde luego me da muchísimo gusto que estén participando con fórmulas de la suplencia, en el caso de Benjamín, con su tocayo, un empresario que ha decidido sumarse y poner por delante toda su capacidad, especialidad en un compromiso, como él lo ha dicho, con México, y un compromiso especial con Oaxaca y la región. Estamos nosotros convencidos de que esta elección del 2012 va a marcar el rumbo y la vida del país por muchísimos años. Los resultados del 1 de julio decidirán por la propia gente, en su mayoría, qué va a pasar con nuestra patria. Yo no diría en los próximos 6 años, sino en los próximos 10 o 20 años, por lo menos. Después de la alternancia en el año 2000, hemos vivido 2 sexenios de gobiernos panistas que no han atendido la solución de uno solo de los grandes y graves problemas del país, por lo menos en su esencia. Han sido cambios de gatopardismo por encimita, pero nada fundamental. El estancamiento económico se mantiene, no hay la inversión productiva que se requiere, no hay la generación de empleos que necesitamos, no tenemos las oportunidades para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, para los hijos de las familias que están comprometidas por lograr que las generaciones venideras tengan una mejor calidad de vida y oportunidades para un desarrollo integral. No tenemos la solución tampoco de otros problemas que atiendan la desigualdad social.
la desigualdad social ha ido en crecimiento. Tenemos en la calidad educativa uno de los peores niveles dentro de los países a los que pertenece México, la OCDE. Y el deterioro, pues, de los aspectos fundamentales de la vida de nuestras familias, la atención de la pobreza extrema, sigue sin una solución realmente de fondo. Y por eso, ante el descrédito de las administraciones panistas, se ha puesto por delante, con un manejo de mercadotecnia electoral, el riesgo del regreso del PRI a la presidencia de la República, que sería una tragedia para el país. Ante ello, nosotros oponemos, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza como nuestro candidato a la presidencia de la República, la oportunidad y la posibilidad real de un cambio de fondo. Como lo decimos en los lemas de nuestra campaña, el cambio verdadero está por venir, el cambio verdadero está en manos de la gente. La esperanza de que tenemos una vida mejor es por lo que debemos trabajar. Y estamos convencidos de que México y sus potencialidades son muchísimo más grandes que sus retrasos, que sus rezagos, que sus tragedias por gobiernos ineficaces, ineficientes. Y nosotros estamos demostrando como izquierda que aquí, en donde gobernamos, podemos cambiar las cosas de veras. La Ciudad de México es paradigma de ello. Con 15 años de gobierno de izquierda, allí se han generado ambientes propicios para darle confianza a la inversión, tanto nacional como extranjera. Se han generado los más amplios programas sociales que en América Latina existen para la atención de jóvenes que estudian, de madres solteras, de jóvenes en situación de riesgo, de atención a los niños y niñas que van a las escuelas públicas, de generar un ambiente favorable para que incluso la Ciudad de México sea el principal destinatario de la inversión extranjera directa, sea el principal destino turístico del país y al mismo tiempo sea la región más segura dentro de esta inseguridad que se ha presentado en los últimos años, que sea la región más segura del país. No es casual, es una demostración de que la izquierda sabe gobernar y gobernar bien. Y lo estamos demostrando también luego de apenas unos cuantos meses de un gobierno que surgió de una coalición de fuerzas progresistas aquí en Oaxaca, con Camino fue a la cabeza, de que se pueden hacer cosas de manera diferente en las relaciones que den confianza para la inversión, para empezar a sacar al Estado del atraso. Y esta elección del 2012, especialmente para Oaxaca, puede y debe significar la oportunidad de afianzar este proceso de transición en Oaxaca, de afianzarlo, por supuesto, nacionalmente, y de lograr que se consolide también aquí en el Estado. Ahí lo platicaba en el trayecto del aeropuerto acá con nuestro presidente municipal de Cuscaté. Hay la oferta, la promesa de que pronto, muy pronto, se pueda detonar un verdadero fondo de desarrollo que venga a darle el valor agregado a los productos del campo, que son la potencialidad más importante productiva de esta región, con la introducción del gas natural, que en el 6 de julio estaría terminándose este proyecto, y con la participación de un empresario de la talla de Benjamín también en la fórmula junto con su propietario Benjamín Robles, estaríamos también nosotros generando condiciones
para dar confianza a nuevas inversiones que vengan a detonar el desarrollo de esta región y por lo tanto generar los empleos que se requieren, las oportunidades que está esperando la gente que se presente y que podamos integralmente detonar el desarrollo educativo, de formación de nuevos profesionistas, de todo lo que significa avanzar en esta perspectiva. Por lo tanto, para nosotros esta elección de julio de 2012 no es una lucha junta con el poder, es una lucha por demostrar que aquí hay un proyecto.